Este 23 de febrero, más de 400 delegados. Hemos logrado de que se haga cada día más participativa la presencia de los estudiantes en las distintas comisiones. Hemos elaborado este documental como un reconocimiento a ese trabajo que han desarrollado los dirigentes estudiantiles a lo largo de su historia dentro de nuestra universidad. Teniendo como lema, por el fortalecimiento de la autonomía de los pueblos y la universidad, la UNEN Huracán se mantiene en unidad. Y hemos ido avanzando y es gracias a ese trabajo articulado. Ellos son parte fundamental, digamos, no solo en la planificación, sino que también forman parte, digamos, en la ejecución de las actividades. Muy eficaz, ¿verdad? Desde su propia organización. Desde el recinto Las Minas se llevará a cabo el 8º Congreso Estudiantil Huracán 2020. SAIB ha sido clave en financiar, por ejemplo, los espacios de oficina, al mismo tiempo de financiar lo que es el Congreso Estudiantil, que hoy por hoy es uno de los espacios más importantes que tienen los estudiantes de Huracán para poder articular sus demandas, sus perspectivas. Acompáñanos en nuestra transmisión en vivo desde nuestras redes sociales.